Si habéis visto mis vídeos en el hospital contando in situ mi experiencia con el virus COVID-19, en ningún momento mi pretensión era la de dar pena, lástima, ni victimizarme en absoluto. El coronavirus es una enfermedad muy grave, sobre todo por lo desconocida que es. Es algo nuevo para lo que la medicina no estaba preparada. Una pandemia mundial que desafortunadamente se está llevando mucha gente por delante. Quiero compartir con vosotros una revelación que he tenido y que me ha hecho, obviamente en combinación con el tratamiento médico que me han puesto, pasar de ser un despojo humano infectado por un virus mortal a, en menos de 7 días, estar en casa haciendo una hora de cardio y una hora de pesas. A pesar de que esta enfermedad y el tratamiento tan agresivo que me han puesto, estoy convencido que me van a dejar secuelas de por vida. Secuelas en los pulmones, secuelas incluso en el corazón, en los riñones. Pero ante esta situación, yo puedo venirme abajo y victimizarme o coger las riendas de mi futuro y entender que una mente fuerte tira de un cuerpo débil. Porque por mucho músculo que tenga, por muy musculado que esté, el cuerpo no deja de ser algo débil y algo que puede enfermar. Y que de hecho enferma, todos enfermamos antes o después. Es por eso que debemos trabajar el gran poder que tenemos en nuestra mente. Ante una enfermedad, yo puedo dejar que mi mente vaya grabando todas esas malas experiencias, todos los dolores, todos los síntomas de la enfermedad. La mente todo eso lo va recopilando, porque la mente es una grabadora de situaciones, experiencias y sentimientos del pasado, que luego el subconsciente nos lo va proyectando una y otra vez. Somos adictos a las emociones, da igual si son malas o buenas, necesitamos sentir. Y por eso, constantemente te vienen a la mente todos esos pensamientos limitantes. En mi caso, cuando estaba en el momento álgido de los síntomas de la enfermedad, apenas podía respirar, una fiebre que subía y bajaba como un tobogán de sensaciones, presión en la garganta. Todo esto hizo que al principio una parte de mí se victimizara y dijera, ay, pobrecito de mí, que estoy malito. Pero enseguida descubrí que en cuanto más me digo que estoy malito, más malito me pongo. Atraemos aquello en lo que pensamos. Es por eso que hay que cortar todos esos pensamientos de raíz. En este caso estoy hablando de una enfermedad mortal, pero también pueden ser pensamientos limitantes que nos afloran en el día a día, como es que no tengo tiempo para hacer algo que sé que debo hacer. No seré capaz, mañana empiezo. Es que no tengo dinero, es que si hubiera estudiado más, es que yo no valgo para eso. Es que el mundo, la gente, todo Cristo está en mi contra. Es que mi jefe me hace la vida imposible. Es que mis hijos me consumen, es que me ponen palos en la rueda. Todo esto no son más que excusas que nuestro subconsciente nos brinda en bandeja para que nosotros nos las creamos y sigamos sin tomar decisiones. Sigamos haciendo lo mismo que ayer y que antes de ayer, y por tanto sigamos sin comenzar a luchar por nuestros objetivos. La otra alternativa es la de tomar el control de nuestra mente, tomar el control de nuestros pensamientos. Bien, ¿y cómo se hace eso? Pues tan sencillo como trabajando en crear nuevas conexiones de futuro. Si quiero estar sano, no puedo pensar en enfermedad. Si quiero generar riqueza, no puedo pensar en pobreza. Si quiero estar alegre, no puedo dejar que me nublen la vista pensamientos, sentimientos tristes. Y dirás, pero bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Oye, si es que es mentira. Si yo estoy mal, pues estoy mal. Si no tengo dinero, pues no tengo dinero. Si estoy triste, es que estoy triste y quiero seguir estando triste, quiero dar pena. Si no progreso, es porque los demás me pisan. Estate muy atento a esto que te voy a decir a continuación, porque es la clave. A mi mente no le importa una puñetera mierda si lo que yo me digo a mí mismo es verdad o es mentira. Y es ahí donde está la clave. Te aseguro que la mente le da igual si lo que le digo es verdad o no lo es. De ahí la importancia de ese mensaje que le voy a dar a mi mente. Pues en función de lo que piense, mi mente comenzará a fabricar aquella realidad que yo le esté contando y que yo, la realidad que yo quiera para mí. La mente hará lo que yo le diga que haga. Por tanto, si le digo que me voy a curar y que de hecho ya me estoy curando, un mecanismo dentro de mí comenzará a generar una serie de patrones que me llevarán hacia la consecución de ese pensamiento, como es efectivamente encontrarme mejor. Atraemos aquello en lo que pensamos. Por eso yo trabajo constantemente en mi mente. Trabajo en decirle y en indicarle aquel lugar en el que siento que quiero y debo estar. Y por tanto, le doy la oportunidad de generar, de crear
esa realidad para mí. Si quiero ser rico, no puedo pensar en pobreza. Si quiero estar sano, no puedo pensar en enfermedad. Tengo que decirle a mi mente qué es lo que quiero para mí y creérmelo. Créemelo de forma sincera y de verdad. Pues si de verdad me lo creo, algo muy poderoso comienza a gestarse en mi interior y llevarme a ese lugar donde quiero ir. Eso sí, no esperes a que te llegue una enfermedad grave o una situación límite para poner remedio a tu vida, como me ha pasado a mí. Todo este estrés en el que estamos hoy en día, que nos lleva a nuestra vida, es la causa de las enfermedades. El estrés es la causa de enfermedades. Así que coge estas herramientas que voy a darte y comienza a trabajar en ellas y a interiorizarlas desde ya. Te aseguro que ya la mera conciencia activa sobre ellas, es decir, el ser consciente de que son cosas que están ahí, que están a tu disposición, ya simplemente con eso se van a poner en marcha una serie de mecanismos en tu interior que van a permitirte comenzar a ocupar o al menos comenzar a entrever ese espacio en el que sientes que debes y tienes que estar. Primer consejo o reflexión en la que quiero que pienses y que te cambiará la vida para siempre, como me la está cambiando a mí. La mente, como decía, es una grabadora de situaciones del pasado. ¿Verdad que os ha pasado que sin daros cuenta os encontráis rememorando situaciones, hechos del pasado? No tiene por qué ser un pensamiento muy remoto. Pueden ser hechos relativamente recientes. Cosas con las que no estamos a gusto, cosas que no nos han gustado, cosas con las que no estoy conforme, cosas o actuaciones que me hacen sentir culpable, cosas que he hecho que siento que están mal o que nos han hecho daño o que he hecho daño a alguien. Pues bien, si dejo mi subconsciente a su libre albedrío, lo que va a pasar es que va a coger todos esos recuerdos, todos esos fantasmas del pasado y nos lo va a proyectar una y otra vez. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo me siento cada vez que se me empiezan a proyectar esos pensamientos tristes y negativos? ¿De verdad quiero estar rememorando esas vivencias una y otra vez? ¿Es algo que quiero para mí? La pregunta ahora es, ¿hay alguna forma de cortarlo? Por supuesto que sí. La clave está en estar atento a cazarte a ti mismo cada vez que el subconsciente proyecta esos pensamientos que te limitan, pensamientos que te limitan como persona y que te hacen sufrir. ¿Por qué? Porque tenemos que cortarlos de raíz. Y en su lugar, lo que te propongo es que te centres en crear nuevas conexiones de futuro. Te pongo un ejemplo de cómo lo hago yo. Mientras estaba ingresado en el hospital, mi mente, que como decía, es una grabadora de acontecimientos, sentimientos y experiencias del pasado, me proyectaba imágenes mías de los días previos a estar en el hospital, que es cuando lo pasé en casa, cuando estaba en casa con fiebre, con tos, con dolores, sin poder respirar, todos esos momentos previos al ingreso en los que el virus se iba apoderando de mí. En el momento que soy consciente de ello, debo cortarlo de raíz. No puedes permitir que el subconsciente tome el control de tu mente. Debes coger el timón y llevar la mente hacia nuevas conexiones de futuro. Cada vez que mi subconsciente me enviaba esas imágenes, yo las cortaba radicalmente y le proponía una alternativa. Me visualizaba a mí mismo ya recuperado, ya sano, en casa, entrenando fuerte con mi familia. Me veía jugando con mi bebé, me veía entrenando, me veía volviendo a estar fuerte y grande como yo sé que quiero, que puedo y que voy a estar. La mente tiene un poder que ni imaginamos. Solo tienes que reconducirla hacia ese espacio en el que sientes que debes estar. Segunda herramienta que os doy, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué quiero de verdad en mi vida? Y por supuesto, dedica un rato a responderte a la pregunta cada día. Desde el momento que comiences a plantearte respuestas a esta pregunta y a visualizar, a recrear alternativas desde ese preciso instante, ya estás provocando cambios en tu cerebro. Cuando le das la posibilidad a tu cerebro de crear nuevos patrones, nuevas alternativas y nuevas posibilidades de futuro, ese es el principio del cambio. Y vamos un pasito más allá. Analiza las emociones que te sobrevienen al crear esas nuevas oportunidades de futuro. Cuando lo hagas, ya me lo vas a decir cómo funciona. Y reedúcate a ti mismo para ser capaz de atraerlas de forma consciente y practicarlo hasta que sea un hábito innato. Esto puede parecer un poco lioso, pero voy a dar un truquillo que yo pongo en práctica cada vez que necesito un poco de motivación extra. Vais a coger una canción que os motive, que os guste mucho, esa canción que todos llevamos, que todos conocemos, que cuando la escucho se me pone la piel de gallina, el vello erizado y los pezones como timbres de castillo. Esa canción especial que te motiva, que te hace venirte arriba. Pues bien, aprovecha cuando escuches esa canción para hacer esto que te voy a decir. Cierra los puños fuertemente mientras estés escuchando esa canción y visualiza
Recuerda, graba en tu mente esas sensaciones que se están produciendo tan positivas, tan motivadoras. ¿Por qué? Porque luego, cuando necesites tirar de esta motivación extra, el simple hecho de apretar tus puños te va a llevar a ese momento en el que sentiste esa motivación especial gracias a esa canción. Este es el truco del sensei que os doy para conseguir una motivación extra, que yo lo hago. Tengo interiorizada una canción que me motiva mucho. En su día, durante varios días, cada vez que la escuchaba, apretaba los puños, era consciente de esas sensaciones que me provocaba, y luego yo ya soy capaz de simplemente, en cualquier situación de mi vida, al apretar los puños, todas esas sensaciones que estaban asimiladas con la canción vuelven a mí sin necesidad de estar escuchando la canción. Espero explicarme. Tercera herramienta para superar cualquier dificultad en la vida: ensaya cada mañana frente al espejo qué es lo que quieres atraer para tu vida. Las cosas que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar, los pasos que debes seguir, repítelos una y otra vez hasta que los interiorices. Pues desde el momento que te lo planteas a ti mismo, una serie de mecanismos en nuestro interior, no me voy a cansar de decirlo, comienzan a trabajar para permitirnos atraer todo aquello que queremos alcanzar. Cuarta herramienta: no puedes construir un futuro mejor si llevas a rastras limitaciones del pasado. Te vengo hablando de la importancia de crear nuevas conexiones de futuro en lugar de rememorar pensamientos y sentimientos del pasado. Para ello, es necesario vencer las limitaciones y pensamientos como "no puedo", "es muy difícil", "no me veo capaz", "ya empezaré mañana", "no es culpa mía, es que son los demás que me lo impiden, que me pisan, mi jefe, mi tal, mi cual". Sé consciente de cada vez que te pongas estas excusas, sé consciente de cada vez que afloren estas limitaciones, y piensa que son puertas que tienes cerradas en tus narices y que solo tú tienes la llave para abrirlas y ocupar aquel espacio en el que sientes que quieres y debes estar. Y por supuesto, debes cortar de raíz todos aquellos pensamientos y emociones que te están limitando y que por tanto no tienen cabida en ese futuro mejor que vas a crear para ti. Esto quiere decir que si quieres tener salud, no puedes sentir miedo por enfermar o pensar en enfermedad. Si quieres tener riqueza y abundancia, no puedes pensar en escasez. Si quieres tener riqueza, no puedes pensar en pobreza. Quinto consejo del sensei para cambiar tu vida: ¿alguna vez paras durante unos segundos o unos minutos para desconectar, para resetearte? Piénsalo por un momento. Estamos todo el día superponiendo unas acciones sobre otras: trabajo, preocupaciones, pensamientos, que si el móvil, que si la televisión, el ordenador, estoy con la tablet, juego a esto. Es como las páginas de un libro que vamos pasando una tras otra, pero sin llegar a fijar la atención en nada. Y pasan los días y los días y sigo superponiendo hechos y acontecimientos uno encima del otro sin que provoque ningún cambio en mí. Dedícate un momento al día para ti mismo donde desconectar de todo. Apaga la tele, pon el móvil en avión, apaga la tablet, acomódate, cierra los ojos unos minutos, obsérvate a ti mismo, a ti misma, dentro de un todo, y desconecta. Estas son las herramientas, una serie de herramientas de las que yo me valgo en mi día a día para seguir adelante, gracias a las cuales he conseguido superar esta enfermedad del COVID-19, gracias a las cuales voy a seguir trabajando en mi futuro y pienso conseguir todos mis objetivos. Y por supuesto, todo esto lo aplico en el gimnasio, en cada serie, en cada repetición, en cada ejercicio, en cada entrenamiento. Veo una nueva oportunidad, le doy a mis músculos una nueva oportunidad para seguir creciendo. Esto ha sido Consejo de Sensei. Demos gracias al Sensei.